Ana, buenos días. Hola, Abraham, buenos días. ¿Pero dónde te encuentras hoy? Pero esto es algo extraño. Sí, porque mira, hoy nuestro día ha empezado en la posada del minero, en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera. Seguimos en Uruguay. La posada del minero. Estamos bien al norte. Escucha, espera, déjame, Abraham, que lo cuente. ¡Hola! ¡Qué piscina! La verdad que el día está para la piscina, ¿eh? Está para la piletita. Bueno, aunque estemos aquí ahora en la posada, que parece que es una posada, ¿no? Es un alojamiento. Nosotros no hemos dormido aquí, hemos dormido en la camioneta. Muy bonito, por cierto. Hemos dormido en la furgoneta, aquí en Minas de Rivera, cuando pasas el río, justo al lado del arroyo de Minas de Corrales. Ahí hay como un parquecito típico de los que se encuentran aquí en Uruguay, con sus mesitas, sus parrilleros y donde puedes dormir. Así que hemos dormido ahí. Pero nuestro, digamos, nuestro recorrido para conocer toda esta zona ha empezado aquí. Empieza aquí, nos van a dar hora de comer aquí y de aquí nos van a llevar a hacer un safari minero, porque en Minas de Corrales está como catalogada como la ciudad del oro de Uruguay. Así que hay minas de oro y nos van a llevar a hacer un safari. ¡Qué ganas! ¿Verdad? Y estamos, y nos ha dicho la chica, ay, podéis, porque hemos venido un poquito antes, nosotros digamos que nos habían mandado venir a una hora concreta para la hora de comer, pero hemos venido un poquito antes para ver si podíamos estar un poco con los ordenadores, trabajando y todo eso, y nos ha dicho la chica, podéis ir atrás, que hay una zona común, para que la veáis, no sé qué, y ¡ay, qué piscina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué piscina! ¡Ay, oh, qué piscina! Yo aparte quiero. Aparte es como a ti te gusta, con su palmera y todo, Marina. Oh. Bueno, pero lo que todos estáis preguntando, que yo igual, pero minas, safari minero, bueno, Marina, cuéntanos un poco, ¿a qué te refieres con safari minero? Pues mira, ¿por qué hemos venido todos? En la piletita estoy diciendo, Marina, ven a bañarte, Marina, te estoy esperando, estoy muy fresquita. Eso, estamos yendo para el norte, para Artigas, y toda esta parte del zone, en toda esta zona del país hay un tipo de turismo que es el turismo minero y vamos a empezar a hacerlo aquí, en Minas de Corrales. Vamos a ir a conocer las minas de oro y vamos a hacer un safari minero de oro, y luego de aquí vamos a ir a Artigas. En Artigas también hay minas, pero esas minas son diamantistas, como de piedras preciosas, ¿no? Son cosas diferentes y nada, vamos a hacer una inmersión. ¿Inmersión? Porque Uruguay es mucho más que playas y que costas, que es mucho más que Rocha, que Maldonado, que las playas del Río de la Plata. Imagínate la noticia, dos españoles viajan a Rivera, a Minas de Corrales y encuentran un kilo de oro. Toma, mira qué bueno. Mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí. Para el invierno. ¡Hala! ¡Uy, está calentísima! Tipo quema. Y hay burbujas. Quema, quema. Mira lo que he inventado. Bien, el segundo golpe, ¿sí?, tiene más potencia. Perfecto. Y esto es para ajustarlo, ¿no? Sí. Genial. ¿Listo? ¿Tengo pintas de minero? Marina, ¿tengo pintas de minero? La verdad que tienes menos pintas de minero. Hoy en este vídeo vamos a escuchar varias veces la de soy minero. Minero. Y templé mi corazón con pico y barrena. Venga, vamos. No me das entera. Marinero, porque allí de una mina. Compañero. Compañero. Ahora la pones. Ahora vamos para la mina. Por cierto, esta es la calle principal de Minas de Corrales.
ciudad creada en torno a la minería, como se podía suponer claramente. Muy bonita. Porque esta minería, Marina, es minería de oro. Marina, por aquí estamos yendo por la avenida Davison, que fue un doctor que hizo que este pueblo se mantuviese vivo cuando en 1918 cerraron las minas de oro. Cerraron las explotaciones que había en ese momento. De franceses e ingleses. Y la gente que se quedó en torno a esas empresas para darle servicios, claro, se quedaron sin su fuente de ingresos porque la minería había cerrado. Y entonces este hombre, que durante 40 años había sido médico en las explotaciones, había aprendido todo lo referente al oro. Y su mujer, la señora Packer. Entonces los dos se quedaron y hicieron que todo el pueblo aprendiese a trabajar el oro y les enseñaron a explotar los recursos y las minas y a utilizar las maquinarias que las empresas habían dejado. Así es. Así que consiguieron de esa forma poder perpetuar la vida de este pueblo. Y aquí estamos, en Minas de Corrales. Ah, mira, este es el parquecito donde hemos dormido esta noche. Hemos hablado de él. Lo más que podemos nosotros entrar sería hasta acá. Bueno. Porque acá había una chimenea donde entraba aire que se derrumbó, se tapó. ¿Tá? Y ahí hay una obstrucción y después para acá está lleno de agua. Pero ¿cómo era el tema? Acá ni bien entramos vamos a encontrar una veta de cuarzo arriba de aproximadamente 30 centímetros. ¿Tá? Y eso va en crecimiento. Acá en esta curva ya la veta de cuarzo es de 80-90 centímetros. Y ellos continúan para encontrar el grueso del cuarzo y lo encuentran acá. En esta parte de acá es donde hacen diferentes niveles y tratan de sacar lo que más pueden. Y un detalle interesante que tiene que ver esta empresa, hoy que les decía, la canadiense que vino allí a hacer prospección, sí, donde han dejado los franceses, también estuvieron acá. Y acá encontraron que esto prácticamente, del modo que sacaron los ingleses, prácticamente está virgen, está el oro ahí. Pero tenían que mudar el pueblo. Claro. Claro. Y el pueblo no le agarró viaje. Claro. Claro. O sea que el oro está ahí. ¿Momento de ponernos el casco? Hombre, por favor. Y a ver, oye, que parece es una minera de verdad, ¿eh? Parece una minera de verdad. Aquí está, ¿no? Esto sí. De aquí, ¿no? Una... Y dos. Muy bien. Ahí está. Hey ho. Bueno, Marina, un poquito más al fondo hay unos picos. No se te olvide que aquí hemos venido a trabajar. Hay que salir de aquí con un lingote. ¿Y tengo que ir yo la primera? Hombre, claro, habiendo... ¿Me sale un bicho? Nah, esto es una mina, Marina. Aquí no hay bicho. Oigan acá, queda arriba. Miren la veta de cuarzo. ¡Ay, sí! Pero esa es la roca que trae el oro. Esta otra no. Esta es la que más oscura, no. Sí. Es esta, la clarita, la cara. Exactamente. Y esto es cuando una empresa viene y encuentra esto, adiós, empiezan a tocar palmas y esa noche se bebe whisky, ¿no? Exacto. Algunos centímetros más tarde. Chicos, aquí tiene que haber bichos también. ¡Qué no, hombre! Como que salga una culebra, verás. Que esto es una mina, Marina. Aquí solo hay. No hay culebra, se la encontraron. Claro. No confundir con agua, ¿no? Pero... Acá es donde usan para cambiar las carreteras, para que pase una carretilla, pase la otra, las cambien, lo que sea. Siempre tiene preferencia el que viene cargado. El que viene cargado, claro. No hay una carretera. Claro. Anda, un minero. Un minero, aquí estoy. Ay, yo se te ve con la luz. Ahí estoy, el minero. Soy minero. Minero. Templé mi corazón con pico y barrena. Encima aquí cantas y tienes otra parte. Tiene hijo, ¿verdad? Soy minero. Minero. Templé mi corazón con pico y barrena. Me pega bien, ¿eh? Oh, Marina, te acabas de dar cuenta para qué sirve el casco. Me pega una cabeza que flipas. ¿Cómo, Marina? Que mira, que Minas, ¿sí?, ganó el premio a Pueblo Turístico en 2018. Toma, pavo. Y ahí os dejamos el QR para que leáis. Jolín, que parece... Seguimos con la fiebre del oro, que si no, hemos traído la furgoneta. La compramos grande porque sabíamos que íbamos a parar por este pueblo. Claro.
Y dijimos, bueno... Para meter todos los lingotes ahí en el maletero. Sí. En caso, hombre precavido vale por dos. Claro. Sí, sí, sí. La ansiada jubilación está aquí, cerca. ¿Qué tal? ¿Te sientes nerviosa al saber que te quedan breves instantes de trabajo? La ansiada jubilación... Porque aquí se viene, Marina. Ahí abajo está nuestro premio. ¿Ahí abajo? Venga. Bueno, ¿qué tengo que sacar? Con, o sea, digamos que claro, con tierra y con todo, ¿no? Seguro. ¿Tú qué digas? Donde tú quieras. ¿Dónde crees que va a haber más? Entonces ahí estamos echando lo que es todo el material. Y ahora entiendo que hay que darle vueltitas. Claro, ya ibas batiendo, y va haciendo como una limpieza, como un filtrado, digamos, ¿no? Bueno, si sale algo, vamos a medias, ¿no? No, es usted. ¡Qué generosidad! Que la gente solo ve cuando encuentras la pepita, ¿sabes? Pero no te ven los 150 días que has estado dándole vueltas al plato. ¡Sí! ¡No! ¡Ay, brilla, No te puedo creer. Marina, podemos decir una foto. Que Javier ha encontrado oro. No, fueron ustedes, yo lo separé. fue Marina. Diría eso, que he sido yo. Ah, bueno, pensaba que esto era un equipo, ¿lo veis? O sea, ahí... he sido yo con Javier. Ay, o sea, que me acabo de quedar fuera del negocio. Pórtate bien. Wow, ¿cómo se ve? Ellos se quieren quedar el oro, pero el único que lleva casco de minero aquí soy yo, que está cumpliendo la ley de protección, del trabajador, yo. Ellos dos se quedan sin, venga, para mí. Pero si estamos fuera de la mina, mira, ¡Guau! ¡Pero un montón! Muy fuerte, tenemos que avisar a nuestro amigo de detección metálica. ¿Detección metálica? Tiene que ver, está, hay oro. Claramente. Tiene que venir el de detección metálica a Uruguay, aquí a Minas de Corrales, para buscar oro, Os dejamos por aquí abajo las redes del chico de detección metálica que tiene que venir por aquí, Y encima, ¿y asturiano el guaje? Es asturiano, sí señor. Increíble. Oye, y a la primera, o sea, va a parecer, ¿no? Va a parecer que lo hemos armado, pero os podemos prometer que es la primera batea, ¿sería esto? La primera batea que le hemos... que Marina... Claro, aquí yo creo que el truco, Javier me lo va a poder ratificar, es que Marina, con su sabio ojo, ha sabido pillar dónde estaba el oro. Si no hubiese estado Marina hoy aquí, dad por seguro que no encontramos oro. Pero a la primera, Marina ha encontrado oro. Creo que alguien tiene un poquito de envidia. No, si vamos a medias. ¿A medias de qué? A medias vamos Javier y yo. Yo he echado la palita y Javier ha hecho la batea. ¿Lo van o dicen? Sí. Me acaban de picar ahí ahora. Uno, dos, tres. Ah, sí. Cuatro, cinco, seis. Marina, estoy empezando a sentir la fiebre del oro. Me voy a quedar en este pueblo a una temporada, a lo que queda del verano. Bueno, gente, pues ya veis. Llegar y besar el santo. Nos hemos sentado aquí en esta zona y aquí nos llevamos el premio. Bueno, Marina. Sí, sí, pero que. Que dejes de hablar en plural. Pobre pollito, ¿qué te pones a hacer? ¿Por qué pensabas que te iba a dejar sin oro? Que era una bromita. Ahí voy sacando, mira, una, cuatro. Porque como bien nos ha dicho Javier, aunque todos tenemos identificado el oro como algo súper brillante, inicialmente cuando sale, pues es un poquito más mate. El brillo le sale después cuando se le trabaja. Cuando se le pule, ¿no? Exactamente. Ahí va otra. Yo creo que así a simple vista es lo que veo. A ver, ahí hay otra. Sí. Ay, Marina, qué buena buscadora de oro eres. Ahí se ve claramente. Con esto tenemos que llegar hasta Alaska. Todas nuestras joyas, aquí están. Bueno, Marina, pues aquí podemos ver realmente que aquí hubo parte inglesa y parte francesa que hicieron explotaciones, pero realmente quien le metió posta, quien tenía los ingenieros buenos, hay que decirlo, fueron los franceses. Puedes ver aquí a lo largo del campo hay más de 12 kilómetros desde la explotación hasta donde realmente luego se hacía el trabajo fino de extraer, ¿no? Y se traían en 240 vagonetas que iban colgadas de un cable que va de... ¡Un aerocable!
aerocarril. Un aerocarril, muy bien, Marina, un aerocarril que estaba sustentado en esos 104 columnas, esas 104 torres. Torres, me apunta Javier, efectivamente. Y la verdad que pensar la obra de ingeniería que era, estamos hablando de una obra que se ha hecho hace bastante más de 100 años y el ingeniero que lo diseñó todo tuvo que poner las torres a diferentes alturas, tuvo que calcular cuántas había desde aquí los 12 kilómetros y claro, imaginaros, cualquier error de cálculo que hubiese habido podrían suponer a Francia que nos mandase, imagínate, que se le hubiesen olvidado dos torres. Pues habría que esperar meses y meses y meses a que esas dos torres viniesen, porque esto no es hoy que tenemos aviones, la logística de hoy, carreteras, no. Poneros en el caso, carretas, había que ir desde aquí hasta Montevideo, luego montarlo en un barco. Hablamos de muchos meses en un error de cálculo. Así que pensar la calidad de la ingeniería que tenían los franceses y también pensar la cantidad de lingotes de oro que ellos estimaron que iban a sacar para pagar esta gigantesca obra en la que vinieron a trabajar. Allí se ve hasta 1800 personas. Ahora ha dicho Javier que nos va a llevar ahí. Todas por la fiebre del oro. Aquí bajo tus pies, Marina, hay millones de dólares. Claro. Esperando que alguien le meta la pala. Claro, ¿de qué llegaba así a la casa? O sea, que por aquí es por donde se llevaban... El oro para la casa. El oro para la casa, por este túnel acá. Tenebroso, pero... Es increíble pensar que todo esto lo hicieron solo en 2 años. Tardaron 2 años en construir todo este sistema que estamos viendo ahora de la represa y de las instalaciones de la mina. Todo en 2 años, es increíble. Y no hay que olvidar que estamos en la primera represa hidroeléctrica de Latinoamérica. O sea, no, nada, aquí, en Minas de Corrales. Entonces, en Rivera. En Rivera, entonces el agua, todo aquello que veis allí es agua. Levantaban esa puertita que acabamos de ver, el agua pasaba por aquí debajo y aquí estaba la turbina que hacía la magia y a partir de lo que meneaba esa turbina generaba hacia allí. Por detrás de este muro, por allá, iba un primario. Un eje primario. Un eje primario que estaba conectado a toda la maquinaria que hacía posible que los lingotes de oro fluyesen por el túnel que acabamos de ver. Pero todo de dónde vino, del agua. El agua, si no hubiese habido agua y no hubiese habido esta turbina, poneros que en esos años, sí, había ese motor diésel, pero era para una emergencia. Aquí era primario, el agua. Y el agua y el oro. De las ruinas de digamos, de la de la minería todavía. Por aquí no iba de la vía represa, del ¿no? tren, por aquí venía el material, pues ahí. Claro, mira, que había una puerta que aperturaba el agua. Aquí se ve. O sea, aquí estamos dentro. Toda esta zona de aquí era agua y era lo que hacían para que moviliese. Y aquí abrían. Sí. Y luego me atacan, pero tú, Marina, por si acaso, pero... estás bien pendiente, ¿verdad? Sí. Ah, mira, ahí se ve el arroyo. Sí. Claro, el arroyo. Fuerte, habrá las máquinas originales. Sí, 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 ya las estoy viendo y se ve claramente que son las originales. Sí, la pintura no, la pintura... En vez de dejarlo de origen, dijo, mira, vamos a darle un toque de color. Sí. Y sabemos, por ejemplo, si accionábamos esta ruleta, qué es lo que pasaba o no. Sí. Sí, ¿eh? ¿Quieres saber cómo funcionaba? Por favor. Bueno, me voy a poner por acá. Esto es un generador, ¿está? Para que este generador, valga la redundancia, genere, tiene que tener un movimiento. Claro. Ya sea eólico, ya sea por un motor, o en este caso, hidráulico, movido por una turbina. Este generador, para que funcione los 50 ciclos y al tener 12 campos, tiene que girar a un promedio de 500 vueltas por minuto. Digo esto porque eso era muy importante en aquella época. No es como hoy que contamos con reguladores de voltaje. Claro, que cuando se te rompe el regulador de voltaje de eso, que es un alternador,
tu furgoneta hace pam y te quedas tirado en Capilla Cella. Pues ese sería esto, pero 150 años antes. Entonces, esto tiene que girar a 500 vueltas. Acá tenemos la base, movida acá por el engranaje acá, y acá una rueda como esa. Y esta rueda, dentada, que engancha acá, tiene que girar aproximadamente a 100 vueltas. Esta rueda, para que esto gire a 500. Claro. Por la desmultiplicación. Y quien le da ese movimiento es allá abajo la turbina. La turbinita, abajo. Y ahora voy a contestar esto que tú me preguntas. Que si le dejas a Marina lo hace funcionar, fíjate qué fuerza tiene. Casi. Abres la compuerta, ¿sí? El agua entra, la turbina empieza a girar, pero tiene un problema. Que empieza a ganar inercia. Y se nos puede pasar de vueltas. Se te va, como decimos acá, el carajo. Claro. Entonces, si este aparato gira más rápido, te levanta la tensión y te quema todos los aparatos. Te quema motores, te quema. Claro. Si por el contrario va mucho más lento, también los aparatos que necesitas se estropearían porque no tienen la corriente adecuada. Claro. Entonces, aquí está tu explicación. Hola. Este aparato aquí, que vemos todo, sí, que todo un sistema que va hasta, sí, allá abajo. Y por ahí más engranajes, ahí va. Por allá. Tiene un sistema que cubre la turbina. Cubre la turbina con unos estranguladores del agua. ¿Está? Lo que son prácticamente estranguladores. ¿Qué es lo que hace? Al no entrar directa el agua en la turbina, ¿tá? Al estrangularla, ya como que la turbina queda más reguladita. Agarro y no agarro. Si alguna pieza de esto falla, o si alguna de esto falla, te cargabas toda la instalación completa. O sea que... Sí. Una importancia capital. Pues Marina, ahí estaba el dique, ¿verdad? Ahí. Sí. Y vino en el 59 una crecida, 40 días, que no dejó de llover en Uruguay. Y fue tapándose y ¡boom! Y entonces perdimos el suministro eléctrico. Y al perder el suministro eléctrico se montaron unos motores diésel, pero al final... El suministro eléctrico no apoyó, el suministro hídrico. El suministro hídrico que generaba el suministro eléctrico. Para suplir al agua pusimos motores diésel, pero claro, el agua es free y el diésel no es free. Entonces, al final esos tres motores pues nos llevaron a la ruina y tuvimos que cerrar, básicamente. Para traer esta pieza que pesará, imaginaros que tiene un diámetro... Yo qué sé, de un metro y medio. No. Primero en barco desde Francia hasta Montevideo. Luego desde Montevideo hasta aquí, hasta 40 kilómetros, ¿no? Paso del cerro en tren. Y de ahí 40 kilómetros en carreta de caballos hasta de aquí. De caballos y yo digo que incluso bueyes, porque pues pensar que esta pieza tiene un diámetro de metro y medio, 2 metros. Pero es que esta pieza que hay aquí, la turbina... Esto pesa toneladas y toneladas, o sea que caballos no, sería con carros de bueyes. Nos comentaba Javier que estos motores que podéis ver aquí valen lo mismo, pueden ser motores de barco. Veis, este es el motor y en este eje le puedes poner aquí una hélice para un barco. Estos son de procedencia alemana. ¿Cómo huele a lluvia, verdad, Marina? Como a tierra mojada. Petricor, se llama petricor. ¿Petricor? Sí. Petricor es la palabra técnica para definir cuando huele a lluvia. Cuando, por ejemplo, estás en verano y huele a tormenta de verano, a lluvia de verano, ese olor que se genera con la tierra, con la humedad. Sí, petricor. ¿No lo sabías? ¡Toma pavo! ¿Eh? Esto es lo que tiene viajar con una licenciada en filosofía. Que al fin... ¿Qué tendrá que ver? Que al final es una persona muy leída, ¿sabes? Nosotros vamos viajando y te saca el Quijote y se pone a leer el Quijote cuando estoy en la ruta. Ah, ya. Hace esas cosas. Marina es así. Un libro abierto.
Bueno, Marina, con esa entrega de los cascos, hasta aquí llega nuestra visita. Hasta aquí llega nuestra visita a Minas de Corrales. La verdad que ha sido un verdadero placer. Vamos a dejar el contacto por si venís para que hagáis el safari minero, porque es súper recomendable con Javier. Nada, dejamos abajo las redes sociales de la posada, porque es en la posada donde se gestionan todas las actividades turísticas del safari minero. Entonces nada, se quedan ahí abajo y ahí pues no hace falta que te hospedes en el hotel ni nada. O sea, digamos que aparte de tener el restaurante, el hotel, también gestionan las guías de esto, que la verdad que es increíble, súper recomendable. La historia que hay aquí es brutal y encima, pues eso, Javier, ha sido un lujo poder... ¡Lujazo! Sí, poder pasar la tarde con él porque nada, se lo sabe todo, increíble, pero increíble, a unos niveles de investigación... Siete años, nos ha dicho que lleva 7 años haciendo paleontología histórica, ¿eh? Así que... Para saber todos los detalles. Así que nada...